Turn!
se mira fijamente a la enferma o se le hace mirar la punta de los dedos. A partir de ese momento, el sujeto le sigue a todas partes, pero sin apartarse de sus ojos. ¿Se agacha? Si usted se agacha. Y gira bruscamente para encontrar su mirada si usted mismo se gira. Si usted avanza bruscamente, el sujeto hipnotizado cae por completo recto, de espaldas, en una sola pieza. En este estado de fascinación, el sujeto pertenece por completo al fascinador. Y rechaza por completo a aquella persona que venga a interponerse, a menos que venga a realizar las maniobras necesarias. Y como dicen los especialistas, hacerse con la mirada del sujeto por medio de sus ojos, volviendo a iniciar la fascinación por su propia cuenta. Para el progreso del análisis es, naturalmente, de extrema importancia que el médico conserve su autoridad sobre el sujeto. De lo contrario, dependerá de lo que éste quiera o no comunicarle. Es extraordinariamente asequible a la hipnosis. Solamente se le coloca un dedo ante sus ojos y se le dice: duerma usted. El cuerpo femenino guarda una eterna posibilidad de histeria. Que hace a las mujeres inventar, exagerar y repetir todos los distintos absurdos de que es capaz una mente desarreglada. Algunas veces ha llegado a ser epidémica y contagiosa. Causa singular impresión que mis
carecen, por así decirlo, del severo sello científico y poseen más bien un aspecto literario. Si yo fuera Dios, no tendría ni comienzo ni fin. Y esto acabaría por aburrirme. Y si yo fuese todopoderoso y cuando todo estuviese hecho, ¿qué haría después? Tal vez me divertiría en deshacer.
Thank you.
Thank you.